Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Piscis, Cáncer, Leo y Libra. Y sus números mágicos 04, 05 y el número 27. Hoy es 22 de febrero. Las cartas que van a estar dominando completamente esta semana es la carta de la muerte, la número 13, el cambio radical completamente, que definitivamente esta carta está invadiendo el país de México en todas las consecuencias que puede haber. Una violencia desatada, una inseguridad como nunca vista, pero esta carta me dice que gente muy poderosa en cuestiones de la mafia va a estar atentando contra gente de poder, contra gente de gobierno, contra el mismo pueblo, que definitivamente va a ser unos días de mucha inseguridad, que el pueblo esté nervioso. Hay que tomar acciones para que esto se pueda controlar y que definitivamente bajar esas energías negativas que están invadiendo completamente el país mexicano, el país azteca. Rezar, creer en Dios y en la Virgen de Guadalupe para que esa gente ya no piense en hacer violencia. Pero esta carta me dice que alguien muy importante, ya les había comentado, un gobernador, un candidato, un alcalde, alguien de poder muy importante en el país de México, va a sucumbir por las velas, por un atentado, por un mal acuerdo, por un mal negocio, y que definitivamente va a sembrar la zozobra en todo el país. Pero hablemos de otra carta más, la carta de la estrella, que definitivamente Belinda, ahora que ya cortó con Cristian Nodal, le sigue saliendo la carta de la estrella Belinda. Va a brillar más que nunca. Se reinventa porque es del signo Leo y trae una suerte increíble. A pesar de todas esas situaciones que venía soportando Belinda de la mamá de Nodal, de Cristian Nodal, de la familia, porque ella tuvo la culpa. Pero es verdad, se queda con el anillo de 4 millones de dólares. Aparte se queda con 2 millones de dólares que él pidió prestado. Y ella se reinventa en cuestiones de empezar a hacer una gira a nivel internacional con uno de los mejores managers en Estados Unidos, que es el de Selena Gómez o el de Justin Bieber, que ella se va a empezar a hacer gira y que próximamente ya la vamos a ver completamente enamorada de otra persona muy importante de Estados Unidos, un político, un empresario, alguien de 36 o 40 años que va a caer completamente en sus pies, pero no antes de que un Edwin Cass o alguien del grupo Afirme la va a estar invitando a salir, o alguien de los reggaetoneros más importantes del mundo. Así que, si tú creías que Belinda estaba acabada, eso es mentira. Pero hablemos de la carta del sol, que ahora el 20 de febrero, el 20 y 21 de febrero empezó la era de Piscis, que definitivamente Piscis va a traer una suerte increíble en todos los sentidos, en cuestiones de amores nuevos, golpes de suerte, cambio de trabajo positivo, salir de viaje. Pero la era de Piscis en cuestiones de la humanidad nos está diciendo que la era de la comunión, de la cuaresma, que definitivamente la religión ahora sí se va a llenar las iglesias, porque el COVID, ya les había comentado que el 21 de marzo completamente se acaba esa ola de COVID, y ahora las iglesias se van a llenar de todos los fieles, y que la era de Piscis va a ser muy importante para la comunión y el renacimiento de todos los pueblos. Pero también es la era de la guerra, de los pleitos, de los enojos, de los emperadores totalmente, y de la carta del loco, que gente de poder que llegó completamente a dominar países van a estar enloquecidos completamente, como un presidente de Rusia que va a querer invadir, aparte de Ucrania, más países, y América Latina es su último fin. Así que hay que cuidarnos de esa guerra, que ya dijo, ya puso un día para empezar a invadir completamente los países de Ucrania y los que están alrededor, y que China lo está apoyando a Rusia. Pero debemos de entender que esa guerra no se va a acabar allí, que cada vez el presidente de Rusia va a querer más territorios y más fuerza. Por eso la carta de loco es que llegaron gente muy loca y desquiciada a gobernar países de América Latina, de Europa y de Asia, y que lamentablemente eso está pasando en cuestiones de tanta inseguridad. Pero viene una revelación divina. El arcángel de la templanza va a caer sobre los países de América Latina: Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, México,
que la carta de la templanza me dice que va a haber una revelación en el cielo que va a hacer que completamente la gente encuentre el camino, el renacimiento, la verdad y sobre todo estar mejor en todos los sentidos. Que vamos a dejar completamente esa pandemia y que vamos a poder crecer en cuestiones de economía y crecer en cuestiones de pueblos. Pero no antes de que definitivamente una revelación como la Virgen María o el Arcángel Miguel se va a aparecer para muchas personas que va a cambiar completamente toda la era del mundo. Y hablemos de la carta de la Rueda de la Fortuna. El que estaba abajo ahora va a estar arriba, Chicharito, que definitivamente va a ser papá, ya se anda casando con la novia nueva, quiere ser padre otra vez, y la carta del Chicharito quiere negociar para entrar otra vez a la selección mexicana, pero como capitán o como una persona que quiere dirigir. Quieren sacar al Tata, al director técnico, que lo más seguro es que yo veo que va a ser Hugo Sánchez o el Tuca, que se viene a la selección mexicana y que vienen cambios muy importantes en cuestiones de fútbol para todo el mundo. Dios me los bendiga, los quiere, monividente.